En la receta de hoy vamos a preparar unas deliciosas y coloridas tortitas o hot cakes arcoíris. Son perfectas para desayunar y empezar el día con energías, además de que esos colores tan bonitos y divertidos os alegrarán el día seguro. Y lo mejor es si los compartís con esa persona especial para vosotros. Si queréis saber cómo se hacen, quedaos conmigo a ver la receta. Estos son los ingredientes para hacer 12 tortitas súper coloridas. 200 gramos de harina de trigo, 250 ml de leche, 2 huevos, 45 gramos de azúcar blanco, una cucharada de esencia de vainilla, otra cucharada de levadura química o polvo de hornear, una pizca de sal, 50 gramos de mantequilla derretida y colorantes alimentarios en pasta o gel. Empezaremos mezclando la harina con el azúcar, la levadura en polvo y la sal. Cuando lo hayamos mezclado, lo reservaremos para después. Pondremos los huevos en un bol. Añadiremos la leche, la esencia de vainilla y la mantequilla derretida. Y lo mezclaremos todo con unas varillas. Cuando esté todo bien integrado, añadiremos la mezcla que habíamos reservado y lo volveremos a batir con las varillas. Cuando tengamos nuestra masa de tortitas, lo repartiremos a partes iguales en 6 recipientes. Y con un poquito de colorante vamos dando color a cada una de las porciones. Morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y cuando tengamos todas las porciones teñidas de un color, pasaremos a hacer las tortitas. Las iremos haciendo en una sartén antiadherente a fuego medio. La engrasaremos con un poquito de mantequilla o aceite vegetal. De esta forma nos aseguraremos de que las tortitas no se peguen. Iremos vertiendo cada porción hasta alcanzar el tamaño deseado de nuestra tortita. Cuando empiecen a salir burbujitas en la superficie, estará lista para darle la vuelta. La dejaremos unos segundos más, la retiraremos y repetiremos el mismo proceso con el resto de las tortitas. Las serviremos una encima de la otra y las decoraremos como más nos guste, con nata montada, helado, chocolate derretido. En mi caso le he puesto un poquito de mantequilla y sirope de arce, que está riquísimo. Si os ha gustado la receta, no olvidéis suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias por acompañarme en este mundo tan dulce. Hasta la próxima videoreceta.